All right, hello everybody. Hello, what's okay. up? We have Angelica and Blanca here. Hey, nice to meet you again. How are you? Um, okay. Are you good? I good. All right, perfect. What about Kevin and Cesar? How are you guys? Hi, good evening. I am She's fine. Finished. Fine, that's right. That's nice. Fine. Good evening. Good evening. Okay, let me clean up the camera. All right. <laughs> Perfect. It's nice to see you here again. So it's a pleasure. I will uh let me see, share my screen. Okay. We have a very interesting topic today. Very, very interesting. One of the my favorite topics. Okay and i'm about to show you about comparatives comparatives and superlatives okay we will enjoy this class today and this topic is um, is used to compare okay comparatives to compare uh, objects person um, and so on so it's very very important that you can know this topic. So we are in section 3 Remember, eh, bienvenidos, verdad, a esta clase. Les pido que que puedan seguir avanzando en la plataforma, así como lo han estado haciendo hasta el momento. Felicidades a todos los que han sido constantes, fieles. Eh, y vamos a seguir um aprendiendo right okay perfect we have a video here uh, about a conversation so let's pay attention all right the wool one why. in this lesson participants will listen to a conversation and will be introduced to comparison with adjectives by expressing preferences. Which one do you prefer? Look, these jackets are really nice. Which one do you prefer? I like the wool one better. The wool one? Why? It looks warmer. Well, I like the leather one better. It's more stylish than the wool one. Hmm, there's no price tag. Excuse me, how much is this jacket? It's $499. Would you like to try it on? Uh no, that's okay, but thanks anyway. You're welcome. Notice how the girls are talking about their preferences. In the next class, we will study how to express preferences and comparisons. All right, what do you prefer, right? Okay, I have, the conversation here, and um they are talking about clothes. Están hablando acerca de ropa. So, tenemos acá, which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? Ok, podemos responder como, I prefer this one, I prefer, y nos referimos a la prenda. O podemos responder, I like the gold one better. Ok, uh, de hecho, hay un video acá que nos, nos lo explica mejor. Ok, escuchémoslo, and then I will explain you. All right. By the, by the end of this lesson, you will be able to comprehend and use comparative adjectives. Hi everyone. As I told you last class, we will talk about how to express preferences in English as well as to compare. Let's see. Preferences Comparisons with adjectives. Which one do you prefer? I prefer the leather one. Which one do you like better? I like the leather one better. Which one do you like more? I like the leather one more. That one is cheaper than the wool one. This one is nicer than the wool one. The leather jacket is prettier than the wool one. It looks bigger than the wool one. It's more stylish than the wool one. Spelling Cheap, cheaper. Nice, nicer. Pretty, prettier. Big, bigger to express preferences in english we may say i prefer i like which one do you prefer i prefer the leather one which one do you like better i like the leather one better when we want to compare we use the adjective in its comparative form we use adjective plus er plus than small smaller than this dress is smaller than the other one. I recommend for you to study the adjectives in English in its comparative form, so you're able to compare anything you want. I also want you to work with this cheap, old, and new. These are adjectives. Find out its comparative form and make comparative sentences using these three adjectives. Write them down in our discussion box. Okay. All right, perfect. So, the explanation will be which one do you prefer, right? I like the wool one better. Um, you can say I like the the wool one better or I like the wool one more. You have two options. The wool one? Okay. La de lana? Yes. Why? It looks warmer. Um, do you know What does it mean? Warmer. Do you have an idea about what warmer is? ¿Tienen alguna idea de, de lo que warmer is? Warmer, no. Okay, más caliente. Más caliente. So she's choosing a jacket, right? So I like the leather one better. Okay, así que prefiero la de cuero. Ma mejor. O más, me gusta más esta, all right? Okay, perfect, perfect. We have comparatives, all right? Um, comparatives are adjectives that are used to compare two things. Okay, los comparativos, o the comparatives, um. Los usamos para comparar dos cosas o dos personas, dos situaciones. Okay? So we use then. Esta palabrita no es that, no es those, right? Es <laughs> then. And, and we add er to the adjective. Okay, for example, we have an example here. The black car is better than the yellow one. ¿Qué pudiera decir esa, esa oración en inglés? I'm sorry, en español. Sería el, car ese el carro, carro negro, negro. Y el amarillo. Ajá, este. ¿Cómo, cómo lo diríamos en español? La, la oración entera. El carro negro está mejor que el amarillo. Uh -huh. Está mejor o es mejor. Ok, perfecto. Thank you. Thank you, César. Okay, we have here the comparative. Tenemos aquí el comparativo. Okay, ya ahorita en unos momentos les les muestro los ejemplos. <coughs> okay, we have here that one is cheaper than the wool one. Okay, aquel, that one, es más barato que el de lana. Then we have, um, let me see. Angélica, can you please read uh, these four examples? This one, this one, this one, this one. Please, Angélica. Hello. Nice. Eh, okay. eh, que solo las lea, ¿verdad? Sí, sí, solamente leerlas, hasta donde llegan, porque sé que no están completas algunas. and this la primera this one is nicer than mm -hmm. the leather, leather uh -huh. really than it look how do you say bigger bigger than mm -hmm. it more stylish, stylish mm -hmm. than. than all right stylish. thank you angelica mm -hmm. yeah uh, stylish Thank you so much. Okay. Um, bien. Estos, estas letritas, palabras que vemos acá, son nuestros comparativos. Estamos comparando entre dos cosas, dos situaciones, y siempre, siempre vamos a agregar than. Es si no nuestra oración no tiene sentido. Es igual que en español decimos este parque es mejor que. ¿Qué? Es than actúa como que. Nicer than, es más, este es más lindo que, esta chaqueta de cuero es más bonita que, y ya señalamos la otra de, I'm sorry, the good one, it looks bigger than, okay, we are comparing, compare, compare uh, let me see, it's more stylish than, es más estilizada que, okay, so, Ah, uh, yeah. Okay, comparative adjective. Tenemos acá algunos ejemplos de comparativos, pero acá ya acá ya están eh, con, con la er. Pero en realidad, por ejemplo, we have a tall. Tenemos acá alto. En realidad, si queremos decir alto, él es alto. She's or oh, he is tall. Pero si estamos comparando agregamos e r. He is taller than, uh, for example, uh, Cesar is taller than Jenny, for example, just an example. So agregamos e r. Or um, if we want to say cheaper, en realidad si quitamos la e r queda solo cheap, es barato. Pero si agregamos la ER, estamos diciendo más barato. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Yeah, right? Okay, if you, if you have a question just uh, raise your hand, please. For example, um, my my phone is cheaper than yours. Mi, mi teléfono es más barato que el tuyo. Okay, and we have a rule here. Um, let me see. If the adjective has three or more syllables, we add more. Si el adjetivo tiene más de tres sílabas, o tres o más de tres sílabas, eh, agregamos more. Por ejemplo, Kathy is more generous than Ross. More generous. ¿Ok? Generous. Tres sílabas. No decimos Kathy is generoser than Russ. No podemos. No está correcto. Okay. Eh, acá abajo les he escrito otros ejemplos difficult. For example, uh, this job is more difficult than. No decimos difficult here. We can't say that. It's incorrect. Uh, the next rule is about if the adjective has short or is short, I'm sorry. Uh, Let me see, I will correct this. Is short. Si el adjetivo es corto, nosotros no agregamos more. For example, aquí tenemos old, viejo. Si agregamos er, se hace comparativo. I am older than my brother. That's okay. Soy más mayor, o soy mayor que mi hermano. But we can't say I am more old than my brother. More old. Okay, that's incorrect. Okay. So for example, um, let me see. Uh, Kevin, can you please read the the First and the second one. Examples here. She is feeling hungrier. Hungry that her, that box is more generous than the previous one. Thank this... you so much. Okay. Okay, okay. Um, okay. This one, we say then without the T at the end. That, no, then. She's feeling hungrier than her. Ella se está sintiendo más hambrienta que ella, que la otra chica, right? Um, esa caja es más generosa o está más generosa, más llena than the previous one, que la anterior. Now, cleverer, okay? This one is cleverer y significa más inteligente. Okay, um let me see um Angélica ya yeah, tell me eh, una consultita uh -huh. teacher ¿cómo se pronuncia la palabra de la tercera oración? Cleaver eh, no la que donde, después de this la tercera I'm sorry what la tercera ¿Cuál? Sí, esa, la que está. Ah, esta. Mm -hmm. Esa, ajá, esa palabra. ¿Sí? Developer. Developer. Así. Ok. Eh, y significa como el desarrollador. Eh, está, está hablando como algo de, de sistemas, right? De computadoras. Ok. Um, let me see. Angelica, can you please read this one, the third and the four? The fourth, please. Yes. We have better options that yours. Mm -hmm. Okay, and the, this one number three. The developer. Mm -hmm. Developer is clever than that. ¿Cómo se pronunciaba? Ok, developer and clever. The developer mm -hmm. is clever than mm -hmm. that. Perfect, thank you so much, Angélica. Ok, eh, este desarrollador es más inteligente que el otro. O más eficiente, lo podríamos Llamar de esa forma. Tenemos mejores opciones que las tuyas. Que okay, better. Better. Uh, let me see. This book is thicker than my book. Más ancho que mi. Este, este libro es más ancho que mi libro. And this is the number five. Can you please, uh, Alta Gracia? Can you please read number five and six? Okay, Thank you. Five and six. Sí. Okay. This book is trickier than my book. My bike has more potential power than you. Thank you. Perfect. Thank you. Okay. Tenemos acá un ejemplo. Eh, de un adjetivo largo. Potential. Tiene tres sílabas, así que agregamos more. Es más largo que los demás, agregamos more. No, no podemos decir more potential there. Ok. Um, mi, mi, um, let me see. Bicicleta, Bicicleta thank you. I, I was struggling with that. Um, word. Mi bicicleta tiene más potencial de poder que la tuya. Estamos comparando entre dos. Remember that. Okay, uh, seven and eight. Let me see. Can you please, Jenny, read that or those um, sentence, please? Okay, teacher. Emily was funnier than her younger sister. Mm -hmm. Paris City is more polite than New York City. Thank you so much. Uh, this one is polite. Okay. Um, Emily was funnier. Emily fue más divertida o era más divertida que su hermana menor. Eh, la ciudad de parís es más um, amable, we can say it like that, than que la ciudad de nueva york. okay, his father is richer than his uncle. su padre es más rico que su tío. and this mountain is higher than that mountain. higher, más alto que la otra montaña. Okay. Esa montaña. Ok. Remember when the adjective is short, we add er. Agregamos er cuando el adjetivo es corto. Por ejemplo, tall, taller. Y cuando es más de tres sílabas, tres o más de tres sílabas, agregamos. Eh, more. More. Ok. Let's talk about superlatives. Um, we use superlatives when we compare more than. Aquí fue el corrector, pero aquí le falta than. More than. Two things. Cuando comparamos más de dos cosas. And um, if the adjective is short, we add est at the end. N If the adjective is large, we add I'm sorry, we add the most. For example, we have a short adjective here, fast. El adjetivo es fast, pero el superlativo sería fastest. Okay, I am the fastest in the race. Soy el más rápido en la carrera. Estamos hablando de más de dos personas. Okay, no, por ejemplo, no solo tú y yo. De que yo soy más rápido que tú. Es una comparación, sino que estoy diciendo el más the top, right? El más rápido de la carrera. Comparando entre, entre muchos más. And let me see if the adjective is, is large, large, I'm sorry. The most. We add the most. Por ejemplo, acá tenemos beautiful. Tiene más de tres sílabas. Es largo. Y estamos hablando también de comparar entre muchos, in the world. She's the most, the most, la más hermosa chica en el mundo. ¿Ok? Ese sería, es, es un truco, digamos, o para diferenciar eh, comparativos y superlativos. Los comparativos estamos hablando solamente de dos, comparando entre uno y el otro. Y los superlativos estamos comparando entre más de dos cosas. Ok. So, let me see. I have irregular adjectives. Ok, también hay adjetivos irregulares. Um, we have here the adjective. El adjetivo es good. El comparativo sería better y el superlativo best. Ok, les pongo un ejemplo. Um, let me see. Coca-Cola is good, okay? Is good, or that computer is good, Es buena, okay? Um, comparative, that computer is better than mine. Esa computadora es más o oh, I'm sorry, mejor que la mía. Es lo mismo, o sea, bien, buena y la mejor, en este caso, ¿verdad? Superlative. Um, my computer is the best computer in the world. Estoy comparando y llevándola al top. Right? Bad. Tenemos acá malo. The comparative will be worse. And superlative, the worst. The worst. Malo. Peor. Y el peor. El peor. Okay. Far. Lejos, más lejos y el más lejos. Farther and farthest. Farthest. Tenemos acá little, poco, less sería menos. Um, for example. Um, I'm a little tired, for example. I'm a little tired. I estoy un poco cansada. But, en este caso tenemos Katie is less tired than Paola. Está menos cansada que Paola. Katie. Menos cansada. And the least, it would be um, Katie is the least, the least tired than Paola. Uh, I'm sorry. It the, is the least tired. Hasta ahí, porque no lo estamos comparando con algo más. Many, more, and the most. Ok, otra cosa que quiero eh, enfatizar es que con los let me see Ok. yeah here con los comparativos tenemos than pero con los superlativos siempre siempre vamos a escribir the por ejemplo voy a hacer esto más grande y vamos a hacer este ejercicio y okay, para que quede así súper claro lo vamos a hacer juntos sí Okay, worm, the comparative, si es corto, ¿cómo sería si le agregamos er? Worm, how would be the, the comparative? Let me see, um, eh, César, how would be the comparative here? Worm. Hello, let me see um, uh, Blanca. Si agregamos ER, ¿cómo sería el comparativo? War, mm, then warmer. Ajá, warmer. Ay, let me see. No. Van a verlo. No. no, 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 no se vale, no se vale. <laughs> vamos a ver, vamos a ver. Um, Espérenme un momento. Ya sé qué voy a hacer. Oh, vamos a hacer este ejercicio para que se nos quede un poquito más. Okay, creo que aquí ya no. Let me, see. Let, me see, let me see. Sorry, give me a minute, please. Ok. There you have. Okay, Bien, en comparativo sería warmer, I'm sorry, warmer here, and the warmest. The warmest. Siempre vamos a agregar the warmest, el más y lo que queremos decir, ¿verdad? Por ejemplo, here. Tall. O sea, Miss, uh -huh. que en superlativo sería EST. Uh -huh. Exacto, gracias, gracias. Uh -huh. EST uh -huh. y en comparative sería ER. Uh -huh. Ok. Uh -huh. All right, thank you, thank you so much. Tall, eh, Manuel, ¿cómo sería tall en comparativo? Uh, taller. Taller, thank you. Ay, va a cubrir. Bueno, sí. here ah. okay and superlative how would it be the tallest the tallest thank you so much all right um let me see edwin small smaller smaller that's right smaller okay and the superlative, how would it be? Smallest. Smallest. Okay, don't forget the smallest. El más pequeño. The smallest. Okay. Siempre, siempre es importante. Nunca lo debemos olvidar. Eh, smallest or the, the. short. Um, Kevin, how would it be? Short. Shoulder. 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 Okay. Thank you. And superlative? Kevin, Kevin? The shoulders. The short. Uh -huh. Okay. The short test. Ay, se me olvidó. Cuál es. ¿Qué escribí? <laughs> ¿Qué letra? The short test. Okay, nice. Shortest. Long. ¿Cómo sería long? Eh, let me see, Angelica. Long. Long. Longer. Mm -hmm. Longer. Thank the you. Longest. The longest. Thank you. All right. Then we have slow. Como sería slow? Eh, let me see. Ah, Alta gracia, como sería slow? En comparativo. Slower, slower. Mm -hmm, thank you. And superlative? Um, um, the, it's long uh -huh, the slowest. Ajá, the slowest. The slowest. That's right. Thank you. Um, there we have a pretty. Um, let me see, blanca ¿cómo sería pretty en, super, en comparative? eh pretty. Mm -hmm. prettier De. en este previous. caso I'm sorry, yeah, oh, ok, en este caso tiene Y, ¿verdad? quitamos la Y, la eliminamos y, y ponemos I y E R, R. Mm -hmm. ok and the other one the, the pretty. Okay, the pre... prettiest. 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 Mm -hmm. All right, we have here cute, que sería lindo o linda. Um. Okay, let me ask Jenny, how would it be? Mm, sería cuter. Perfect. Cuter. And. The. Cutest test The cutest. Cutest. En este caso, eh, como el, el adjetivo es cute, ya no, no pronunciamos la R, ¿verdad? Sino cutest. Ok. Teacher, eso es cortar. No, es lindo. Cute. Uh -huh. Oh, that's very cute. Gracias. Ok, you're welcome. Big, eh, Big. ¿Cómo sería Edwin? Edwin, ¿cómo sería Big? Bigger, bigger. Ajá, excelente. Well, yeah. Bigger. En este caso, eh, la, la G se, se hace doble, ok. In this case, bigger and the bigger, other one? The biggest. The, the, biggest. Big, the biggest. Thank you so much. Hot. Uh, let me see. Angelica, ¿cómo sería hot in comparative? Okay. Mm -hmm. Angelica. Yes. Yeah. ajá, uh -huh, hotter, and the hottest, mm -hmm, the hottest, ok oh, let me see, hottest. okay. Ahora acá tenemos largos, ¿cómo sería? en in, in comparative intelligent, how would it be? Who knows. More intelligent. No. More. Mm -hmm. No podemos decir intelligenter. No. More intelligent. Y en este sería the most, most. Mm -hmm, intelligent. Mm. Nice. The most intelligent. And here is the same. Remember si tiene más de tres. Sílabas, o tres o más sílabas, eh, ponemos more en comparative and the most en superlative. Eh, it's the same here, more expensive, más caro. Y acá, the most expensive, el más caro. ¿Ok? Re remember, en comparative estamos comparando entre dos. Y en superlative estamos comparando entre muchos más. Y estamos llevándolo al top, el más alto. Okay? Aquí, aquí sería el más eh, caliente o cálido. El más alto. El más pequeño. El más corto. El más largo, the longest. El más um, lento, slowest. Let me see, the prettiest. La más o el más bonito, el más lindo, el, el más grande, el más caliente, el más inteligente y el más caro. Okay, llevándolo al top. Do you have a question so far? ¿Tienen una pregunta hasta aquí? Do you have a question? ¿Dudas? ¿Intervenciones? ¿Es, nope. ¿Cuándo uh -huh. es, que, es que se aumenta eh, una letra? Como en big En big La, la última Ajá mm, Bien Cuando el adjetivo es demasiado mm -hmm. corto Pero hay unas excepciones Por ejemplo, acá no se aumenta mm -hmm. No se aumenta Ajá, hay excepciones Lo, lo mejor es que eh, no nos vayamos así justo justamente como, como por el más corto, ¿verdad? Sino eh, con la práctica nosotros lo vamos eh, como aprendiendo, memorizando, ok. okay. Eso sería lo mejor. You. All right. You're welcome. Ah, no en todos. Remember, no en todos. Acá es demasiado corto, so agregamos una G. De igual forma en esta, pero no en todos. Esas. All right. We have here: the, the man is the strongest person in the picture. Hay más de tres personas en la pintura. O acá en la imagen. The child is the youngest person in the picture. El niño es el, el más joven de los que están aquí. And then, the teacher is the best looking person in the picture. El mejor, eh, o el que se mira mejor. Okay, el mejor. No estamos diciendo es mejor que. No, el mejor, llevándole, llevándolo al top. El que mejor se ve en la imagen. Eh, ok, una pregunta. ¿Qué sería este, superlative o comparative? Estos tres ejemplos. Superlativo. 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 Ok. Eh, segunda pregunta. ¿Cómo diferenciamos cuando tenemos una oración, cómo diferenciamos un superlativo y un comparative? Porque se está estoy? refiriendo a una sola persona. Uh, ¿Cuál? Eh, ¿Cuál? Mm -hmm. en las en las dos primer creo en las dos últimas oraciones all right mm -hmm. let me see let me um listen to I think Angelica was talking También, teacher, porque usted mencionó de que cuando son superlativos eh, tienen que tener tres o más sílabas mm. Mm. Ok, por um, ejemplo, sí, eso lo diferenciamos cuando vamos a utilizar EST agregándole EST o poniéndole most, the most, ok. Um, por ejemplo, acá, it's strong, it's strong, solamente tiene dos. Aquí agregamos EST, mm -hmm. ok, and the young. Young, uno. And looking, solo dos. Ok, pero este es más, let me see, the best looking. Mm, este, de igual, no entraría como en, en adjetivo en sí, este, porque van juntos los dos, best looking. Ok, pero para diferenciar un comparative. De un superlative, lo diferenciamos en que el comparativo lleva er y el superlativo est. O también que el comparativo está comparando entre dos cosas y el superlativo entre más, mucho más de longas. Como les digo, llevándolo al top. Ok, so for example, here we have another practice. And I want you to please help me help me to to feel this this picture which dress is the yellow one or the gray one pretty seria comparative or superlative imperative mm -hmm. thank you ¿Y como sería pretty, Damn, pretty. Pre pre -reater. Pre -reater, pre -reater. Thank you. Muy bien. Así, justamente así sería. Pretty. ¿Por qué? Porque estamos comparando entre la María y la Verde. Ok. Um, well, the green one, green one is silk. And silk is. The more expensive. Mm -hmm. The most. The most, right? Porque no tenemos otro acá. Así que sabemos que está eh, o está llevándolo al top o está eh, comparándolo entre más. El más cal, el más caro. La seda, right? Okay, So, here we have. Pregunta. Hola. Hola. ¿Se escuchan? Me voy, hola, me... hola. <laughs> hola. ¿Quién está amigo? hablando? ¿Cómo estás? Ya, pero no, no, no. Este, ¿Quién está hablando? Que no me sale. ¿Quién está hablando? Ah, César. Ah, César okay. ok. Eh, esa es la pregunta. En la primera, eh, ¿Which dress is eh, Prerier no, no iba a llevar tan. Como estás haciendo comparación. Ok, eh, en este caso no, porque nos dice el la maría o la gris o la gris o la verde o sea cuál ah, es más cuál es más es, no? ajá es más o sea eh, como le digo acá no es necesario ponerlo para, para el, el complemento digámoslo así porque si fuera que, que el vestido que este vestido es más hermoso que el amarillo uh -huh. ahí sí está ajá ahí sí si sí, si sí, estuviéramos diciendo the yellow one is more or i'm sorry is prettier than the green one pero en este caso es pregunta which dress ah. okay no tenemos la respuesta no le puedo decir este es mejor que sino que ah, okay. ajá es pregunta cuál es más este o el otro no estamos diciendo qué okay yeah. okay gracias oh, all right anytime um, in this The second one, is this blue shirt, how would it be? The red and white one? ¿Se está red and white white one? Sería esta camisa. Larger or the lar largest? Largest. The largest, uh, let me see, in, is this blue? pregunta también. The largest, larger. Mm -hmm. En en este caso sería larger. ¿Es esta camisa azul eh, más larga que la rojo y blanco? Mm -hmm. yes. Sin agregarle, then, right? No, the red and the white one. And white one is the biggest. Uh -huh, the biggest. Biggest. Sorry, let me see. Ay. Bueno. Well. Okay. le está respondiendo, verdad? It's a medium. The blue is small. Okay. En este caso, no, la blanco y rojo es... Is the biggest. Uh -huh. Es porque solo hay una. No está diciendo, no, esta es más que la otra. Solo hay una. The biggest. The, it's a medium. The blue one is small. ¿Ok? Esta es medium. So, es, es M, verdad? <laughs> es más grande. Es la más grande. Okay. Then we have. Look at these pants. Which one do you like? Good. Better on, or best? Teníamos un ejemplo de esa. Es pregunta. Remember? In this case, it will be better. better. Uh -huh. ¿Cuál te gusta mejor o cuál te gusta más? Acá les muestro de nuevo. Which one do you like better or we have more? Cualquiera de los dos está bien. Better or more. Ok, in this case... let's go back better or more ¿Cuál te gusta más? ok y luego tenemos um, I prefer the green cotton ones they're mm -hmm. they're stylish the wool ones wool ones Tenemos dos acá. The ellos, most... Are you sure? Y si tenemos uno más acá, o sea, ellos son, ya está diciendo que ellos son eh, más estilizados que, I'm sorry, que los de lana. Así que sería comparative. Uy, more stylish. Then. tenemos dos ellos son más o estos los de um, los de algodón son más estilizados que los de lana ok porque tenemos allí <coughs> eh, otro acá los está comparando Dan, the Gowens son más estilizados, más elegantes. Okay. Um, in this case, I have a game for you. Vamos a divertirnos en este en este juego. Es un juego pero a la vez vamos a estar respondiendo preguntas acerca de superlative and comparatives in order to to practice a little bit more. So, eh, si ustedes están en, en En el teléfono, pongan en el navegador Kahoot, por favor. Kahoot o los que están en la computadora, pues mucho mejor, es un poco más fácil. Voy puede poner el link en el chat. Ok. Ah, uh, let me see. Sí, sí, me... Quiero ver, creo que este es el link. Pero es que tuve, tuve problemas al compartirlo. Así que lo edité, así que no sé si es el mismo link. Pero sí, lo voy a poner. Sí, no me aparece creo. No, ah, pues espérenme. Aquí Pide está. un pin, Miss. Sí, 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 ahorita les doy el pin. Sorry, está cargando, sí. okay, modo clásico, this one está demasiado lento, permítanme. Ok, ahora sí. Y ahorita pone el, el pin ahí. El pin es... Ah, aquí está el enlace, miren. Lo voy a poner en el chat y los que están en el chat únanse ahí y les va a pedir un pin. El pin es 151-67-61. Ahí está César ya. Thank you.

Ok. Jenny, Angélica, Kevin, Blanca, César. Uh, mm -hmm. Edwin, perfect. Alta gracia, that's nice. Ok, cabalitos, miren, habemos mm, ocho en este caso, ok. So, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Falta alguien más. Porque son ocho. Conmigo son nueve, pero Ajá. falta uno más. ¿Quién falta? ¿Quién no se ha unido aún? Manuel, ¿estás ahí? No, no aún, ¿verdad? Creo que Manuel está faltando. Ok, avísenos Manuel. Ah, ok, ahí está Manuel ya. Nueve. Ok, por el tiempo vamos a empezar ya. All right. Lean su pregunta. si sí le sale, ¿verdad? My house is then yours. Mm, a mí no me salió. No. ¿No le salió la pregunta? No, a mí no. Sí, sí. sí. Solo los cuadritos salen. Solo los cuadritos. los cuadritos me salen a mí también. Sí, mire, es que tiene que leer usted la, la, las respuestas y decirnos qué colores en qué cada, cada mm -hmm. respuesta. Porque es acá que... no nos aparece a nosotros. Ok, es que no, yo creo que lo que pasa es ¿Por eh, tenemos ¿Por que Tener eh, abiertas dos ventanas, sí. es que eso es lo malo de acá. No, eso la va a Ah, Ahora vale, hay que tener abierta lo de la clase, la clase la y la otra volada. Ajá, entonces. La pero. Ya bueno. es que no alcanza a ver. Ok, um, eh, permítanme. Voy a ver si puedo solucionar esto. Es que ese es el. Ah, vaya, acá está. No Oye, se preocupen en que ya lugar está lugar con ya está. Ya está. Ah, ok, ya, ya está es bien. Okay, sí. Ahorita, miren, ahora prueben con esta. Estoy al este. final de. <laughs> okay, siguiente. Vamos a ver. Ahora sí, creo que les va a salir. Ahí yes Ok, va. Ahí van entonces. Acuérdense que si no hay uno, sí, si, I'm sorry, si solo hay uno es porque es superlative Si hay, si está comparando dos, es comparative. Vamos a ver. a ver manuel okay, alta gracia perfect second one I mean the third one Sí, se tarda en cargar bueno. Esperando a todos, si no, si no, si uno no responde todavía. Ah, ella... no, pero si yo respondo, pero que se trata como que está cargando la respuesta. Sí, por eso es que no le va a salir hasta que todos respondan. Ah, ah, ok, Lenny sí. Perfecto. Ok, siguiente. <laughs> el okay. wow. wow. loco Está bueno este juego <laughs> sí 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 con tiempo miren con tiempo para que sientan la presión <laughs> ok muy bien, vamos a ver siguientes, entre entre más podamos hacer mejor. El pez payaso

Sí, yo me a la mañana. ¿Queda mía? Rápido. ¿Qué? Rápido.

ok, le vamos a dar a la última, prepárense 3, 2, 1 which is

recto. Ok, vamos no. a ver cómo quedamos. A ver, a Manuel primero, ok, Kevin, and César, give them a clap. Ok, ellos, wow. ellos han quedado Yo en se el podio. Como cinco. <laughs> ok, luego tenemos Blanca and Jenny. Alright, eran 26 no, en realidad, no pero por, por el tiempo solo vamos a hacer 10. Ok. No, sigamos. <laughs> ¿Quién dices? Sí <laughs> <sí> <laughs> <¿S> ¿Seguimos <laughs> o paramos? Sí, sí. 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 ¿Seguimos? Terminemos. Va. Ok, trato. Ahí va. No. thank <laughs> you No, no. Se siente la presión, right? Okay. Shakir es Piquet no esta es la hora Wow. No. Qué nueva le puede dar para trampa. No se puede. Ni modo. el más alto. a bueno, 20, 150 50. Ok. Altagracia dice que ya se cansó. De... No, no, se me perdió la pantalla y no podía, no, no, le, no le podía, por eso no respondí. <laughs> ok. Vino blanco. Okay. ¿Cuál es la pantalla?

Oh, no. Ahí está. Está espectacular. Pero ah. Ni se Ya, teníamos dos ahí, así que era comparative. Ok, Jenny va remontando un todo. Mm -hmm. Veinte, veinte 20 de veintiseis, so let's see. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí. Que sí, ya no me gustó. <risa> ya <risa> me lo no pedía primero? <risa> <risa> okay. Recuerden si solo está comparando uno y lleva el de, es superlative. y si está comparando entre dos, entonces es comparative. Aquí lleva dan. ¿Y dan a cuál? Okay, remember a cuál pertenece then? Bueno. All right, casi casi la última. That, eh, pertenece a lo superlative. remember that. take into account that. Pero la paya nos quedamos todos, creo yo. Sí, si sí, la mayor nota fuera 8, ¿verdad? Ah, vale. Vamos a ver quién llega. Ok. Se aprobado, se probado Último, último. que se me perdió. Then, remember, comparatives. Está comparando entre dos sillas. Y la palabra tiene más o tiene tres sílabas o más. I think. Sí. All right, veamos el podio, ¿cómo quedó? Regresense a la videollamada. Bueno, ahí les va a salir. Ahí les va a salir. En el podio, we have... Kevin, César, and the Manuel. All right. And then we have Jenny en, blanca. en Blanca. ¿Cuántas acertamos? No sale. No, no sale, fíjese. Se supone que debería salir, pero no sale. Sí, porque yo creo que le pegué como a siete nada más. <laughs> ok. Bien, este vamos a, a seguir mañana. Si les queda duda, pues no se preocupen, mañana las podemos solucionar. Eh, so, it was a pleasure, guys. I think it's, it's the end of the class. So thank you for attending this class. Bye bye, and see you tomorrow. Bye bye. Bye, Bye. Good night. Bye bye. Good night. Good night.